formato de la final es 4x4, 6 salidas con situación en bupa. Ah, como cuartos. Vale, vale. El segundo round es escalera, 8 salidas, 2x2, 4 salidas, 4x4 y 2 salidas, 8x8 en bumba. Aguanta. Espérame acá. Todo oído. Dime, bro. Sí, correcto, sí. Escalera, primer round. El round número 3 es 1 versus 1 con relevo. Vale, vamos. 9 salidas cada MC con chalapinga. Diluta en pinga, diluta en pinga. Con Bumba. Con Bumba, mi gente. De la futura Bumba, rey. Vamos a rapear, bro. ¿Quién empieza? No, que yo a Dino, que yo me acuerdo. Empieza Jin y Jan. Empieza. Ah, no, este marco, yo te empezaron a matar. Ya, huevado. Bro, te culpo. A mí la cabeza también está saliendo humo. Se me están pegando las vainas y yo, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Asesor real. 4x4, 6 salidas, situaciones. Vamos. Gente, pasa lo siguiente. La mayoría de personas que están aquí son freestylers. Sí somos. Esta es la final. Acérquense todos y vamos a dar apoyo. Sí, vengan, que me quiero sentir. Representen, representen, muchachos, la final. ¡Ey, vamos! ¡Siul y tu crío allá, ve! ¡Siul! ¡Mate para acá, papi! ¡Todo! ¡Ahora sí! ¡Mi gente, apoyo todo! ¡Esta es la final! ¡No hay nada con esta! ¡Apoyo! ¡La situación! Cuando revienta le digo, vamos. La situación es, tu mejor amigo está con tu ex, invita a tu boda. Yo te amo en 3, 2, 1, tiempo. Seguro que eso te aporrea. Le voy a ganar porque soy el que más rapea. Si me caso con tu novia, no va a ser como el capea. Mami, me voy a casar con tu trofeo del frentea. Claro, hermano, espero que no lo expongas. No estás hablando con la voz que a ti te otorga. Por eso espero que no te cause nada en esta ronda. Porque esta es la boda y yo soy el que se oponga. No te opones, la victoria tú no la mereces. Mientras que no voy a culpar ni al host ni a los jueces. Pero me cabrean estas estupideces. ¿Oyeron la temática? Son las situaciones de NG, pues. Qué porquería de temática y la tira en la primera. Pero con eso, así lo verás. Te casas con mi ex, estas cosas son verdad. Yo fui el error que cometió, tú el que cometerá. El que cometerá, pero se pasó la raya. Si te dejó a ti, es porque le sobran agallas. Porquería de situación, es lo que dice donde vaya. Yo mandé la invitación, ese es tu peo si tú vayas. Lo que pasa es que no hay honor, no importa que te la cojas. Espero que ahora mismo lo entiendas y no te enojas. Están diciendo que se casa con tu ex, pero por tu falta de honor, esta es la boda roja. Esta no es la boda roja, entiéndelo, cabrón. No es que me casé con tu ex, sufriste una equivocación. Porque tú no cambiaste la situación, no me casé con tu ex. Se te olvidó que esto era un 2 contra 2. ¿Un 2 contra 2? Pero entonces, ¿por qué él fue el que mandó la invitación? Para bailar se necesitan dos. ¡Hey! Si no voy, dirá que nunca tu amigo fui yo. Pero también se le olvidará que fue primero el que falló. Yo no fallé, porque eso era una cifrina. Y si me quería a mí, yo estaba atrás la cortina. Es lo que hace, yo no dije que la cogí. Pero así la mente de sí, duele más lo que se imagina. Pero es igual, era tu amigo y te lo imaginas. No importa si lo cautivabas con las rimas. Porque eso era una felicidad relativa, pero el dolor y remordimiento dura pa' toda la vida. El problema es tuyo, por esa discoteca, te casaste con esa cueca. Pero me recuerda una canción de trap, a eso me recuerda, porque puedo perdonar una puta, pero nunca un cueca. Último, ¡oh! Fue el rapero, porque si no que se casó con un cueco, el estuvo primero. Ahí te puedo, normal que se estrella, esto es como el frentea. No voy por ti, voy por ella. Y cuando quieras.
Usted terminado. Mando uno, dos, tira dos. Y así nos vamos hasta que nos digan cambio. El que se equivoca pierde el babe, digo capo. Tenemos 4-4. Algún día terminaremos. O sea, no, si capo se equivoca, me da el babe. Si yo me equivoco, te lo robo. Repito tu terminación para ver cómo tú respetas, porque la nicotina no se comparte con los fecas. ¿Cómo que no se comparte, pedazo de imbécil? El agua no se le niega a nadie, sino pregúntale a Messi. Es verdad, y no sabes que con esto yo lo cierro. El agua debe negarse si en el agua existe hierro. Está bien, pero si tú no lo sabías, te vas a tomar el agua, no de Messi, del Mesías. Tómate el Mesías, pero esa agua no es sobre mí, es para caminar y demostrar el free. El agua con hierro es malo, eso es lo que tú perjuras, pues yo soy Tony Stark, con eso complemento mi armadura. Entonces, no entiendo ni por qué esto lo asume. Escucho rock, al final solo es metal lo que consume. Pero el agua con el hierro va a ser demasiado fino, cuando entiendas que mi rap viene a consurar alcalino. Complementas tu armadura, que esa vaina es verdad, pero contaminas el mundo que ahora tú quieres salvar. Eso es lo que yo hablo, y para que te atropelle, esa es la realidad de que esconden los Avengers. Eso es lo que me cabrea de los que ahorita son presas, que quieren ganar y que tirando sorpresas. Pero hablas de eso que tienes en la cabeza, no critiques el producto si consumes de la empresa. Es verdad, es normal que se la tiren prosa, pero es que en la empresa te están vendiendo rosa. Compra la caja y lo que llega es una espina. No es mi culpa si compré con tu publicidad engañosa. Está bien, pero tú puedes acabar llanto, porque apoyaste y ahí estás cubriendo el manto. ¿Cómo habla de agua este bastardo? Si mira la sirena que lleva, ni digna y se atrevió a tanto. Es verdad, y eso fácilmente te asesina, pero yo lo he escuchado fácilmente en una rima. Porque tú te crees jefe aquí dentro de la esquina, pero solo eres otro esclavo de alguien que está más arriba. Hey, ¿lo entendiste? No te metas con la empresa, ni tampoco con los reyes, ni tampoco a la condesa. Tú estás pensando que ahora mismo eres tú quien se expresa. Pasaste de calzador a ser otra de mis presas. A mí no me parece mal que te la vendas, cabrón, porque yo trabajo de eso. Trabajar de eso es mi don, y tengo que llenar el bolsillo, rangar el pantalón, y voy para llenar su estómago, acabaré con tu pulmón. Entonces, cállate, son 8, no te me pases, porque entonces yo te podría cortar esa base. Esto es lo que pasa cuando van a precipitarse. El precipicio está enfrente y como joven quieren tirarse. Y con la segunda, con actitud, porque la primera se había trabado. Entonces con la actitud quería haberlo respaldado. Tu publicidad engañosa y ellos son los jurados. Tu trabajo es engañar, el suyo no ser engañado. A ver qué sale, los tontos en instrumentales me quieren ganar con la lírica, saben que torna, pero no son iguales. Sigan vendiendo su publicidad engañosa, consuman Coca-Cola y acaben como de clave. Esto no es malo, verás cómo esto anda, porque le ganaste y lo hiciste por parranda. El único juego que queda, si quieren toma la alza, pero es la única que queda, es la oferta y demanda. Lo quieran tarado, y dime por qué en la primera te habías trabado. Por hablar del producto, hablaste demasiado, tanto que la necesitas porque te mostraste ahogado. Sigue, o qué sale. El último round. Sigue, cabrón. Antes de nada, güey, llama un refuerzo. ¿Quién es el que empieza? ¿Empiezan ustedes? ¿Cuáles ustedes? Sí, de los que ustedes hayan participado. Ya después en la quinta, tú decides, ustedes deciden si tú quieres seguir bateando o de repente entra Score de la nada. ¿Ok? De la nada, o sea, no se va a parar. No se va a parar. O sea, de la nada. Eric tocando y boom. Exacto, así como, como Ryan Ram. No sé si es Ryan Ram, pero como, por ahí. Con un buen beat largo, entonces. ¿Estamos ready? ¡Estamos ready! Un beat largo. ¿Cómo pones a alguien a hacer el beat largo, hermano. Vamos a matar a alguien.
Ese papi, con el público en casa se toma la batalla, papi. Si no cae. ¿Ya empieza? ¿En serio, nene? Y se la damos en 3, 2, 1. Demasiado callejero, no soy Tupac ni Cancerbero, pero joderá el compañero. La filosofía de Dora, la exploradora, la mochila primero. Hey, vas a matar al compañero otra vez, pero yo no diré solamente que lo mataré. Te equivocaste, ya lo recuerda mi friend, así que solamente te diré. Dime, ¿dónde está mi bey? ¿Dónde está tu bey? Tú te equivocaste, pero no la cumpliste, o sea que de doble cara eres el rey. Ahora me dan uno y con ese te golpearé. O sea que tú eres mucho más peca que el Frey. Ey, tienes mucho fake, es verdad, y los incluyo. Rápidamente lo presumes con tanto orgullo. ¿Qué es eso? Ese tubo, fácilmente no lo concluyo. Coge todos los fake porque no tienes el tuyo. No tengo el mío, por eso yo consumo. Es muy fácil, se me perdió y eso yo lo asumo. Quizás se me dañó, pero tú eres el engañoso. Porque me ibas a dar el fake, pero me vendiste humo. Ey, te iba a dar algo, pero no era tan bueno. Y fácilmente ahora mismo en el terreno, solamente lo estoy tirando fácilmente lleno, porque la comida se ve más rica cuando está en el plato ajeno. ¿Más rica o más rica? Aprende a modular, que te está yendo mal, te comenzaste a trabar. Entonces yo soy tu lengua y tú un imbécil. Y yo soy graffiti, te voy a joder el tag. Estás demasiado bobo, por eso es que ahora mismo yo te explico todo. Porque tú estás diciendo que tú eres mi lengua, porque aunque te equivoques, yo no sí te controlo. No le controlo, pero la lengua se fruta. Soy la lengua del freestyle porque soy Yachi que te gusta. Así que entiende, porque vengo como bobo. Claro que vengo de nada, pero para darlo todo. Tener nada es clave para tenerlo todo. Si tienes todo al final nunca vas a lograr nada. Cuidado, te tropiezas con lo que dices al revés. Con la lengua te tropiezas más fácil que con los pies. Pero el que tiene nada, entonces no va a buscar todo. Porque teniéndolo todo, solo miras a la nada. Pero si buscas la nada, te mirarás de bobo. Porque al final fácilmente todo lo que hay se acaba. Pero si miedo que todo, entonces no me falta nada. No dan de cuenta cómo se reclama. El que no necesita trono tampoco se proclama. Pero hermanito, lo escuché todo en el beat. Yo quiero saber quién me escuchó aquí. Dije justo lo que digo antes, sí. Claro que miraste todo porque me miraste a mí. Pero yo soy un guerrero. Lo escucharon a él porque podemos. Porque las órdenes las da el rey y el pueblo escucha al vocero. Está bien, pero le encajo. Está bien, verás cómo vengo y le encajo. Ahora gritan al vocero, pero carajo, quien abro es de la empresa y el que mira para abajo. Ahora, ¿qué es lo que le pasa? Y no me gana la idea. Por esta misma juegada es que le gané en frentea. Él es el vocero y yo soy el rey. Tú pones la boca, yo pongo las ideas. Hermanito, él es honesto. Tiempo. Aplausos para esta final. Sigan la casa. Ey, ¿cuál era la cuarta ronda? A ver, Sal, que está de lado. Baja batalla. Mejor batalla. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Quién gana, pa' ver? ¿Calumane? ¿Calumane o a Calumane allá? ¿Cuál gana? ¿Gana? Se la cuento, que bro. Frita el Panamá Ram. Ok, párense ustedes del lado de acá, dame tu manito, es con. Esta es la final. Sí, ya. Mirando hacia allá, sí, pero muy delicado. Y dos vos. Dale, pues. Ah, era 33. De 10, porque esta es final. Decisión de los jueces a la cuenta de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Réplica! ¿Cómo es? Chavín es bien grito. Aquí van a entrar, gente. Para uno entrar. 5 salidas. 4x4 totalmente. Dale, pues. ¿Quién va? ¿Quién va? Uy, ahí va. Ya.
Para ser honesto, yo no me presto, yo por supuesto. Claro que gano el frente, pero en el siguiente dice el puesto. Así que cállate, hermanito, en el frente, tira tu puesto, porque no lo ganaste correcto. Al final fue tu culpa, la que hizo el resto. Dímelo en México, o por otro pretexto. Camito no me gana con la rima fuera de contexto, porque no puedes tirarle, yo te quedaste sin presupuesto. A ver qué es lo que hace, eso es normal, por eso es que a ti yo me río. Perdiste también frente a la revancha, no tienes tu puesto, admira el mío. Oh. Hermanito, sí. Yo lo acepto en el beat. Me tocó contra ti y perdí. Me tocó contra Honda y perdí. Yo lo acepto, hermanito, ya no me voy a llorar como otros en sí. Pero le juro que traigo un trofeo aquí. Vieron cómo me senté, pero no cómo me sentí. FTR en el pecho, FTR en el pecho. Cada vez que te agarran, nosotros quedas deshecho. Es verdad, ¿sabes por qué? Este cabrón, soy Excalibur, porque solo se me puede sacar con mi sangre, pendejón. Pero ¿por qué no responde? La de frente a ti, la tiraste de frente. Hablaste de el tema y luego te fuiste por la tangente. Esa es la diferencia cuando somos los referentes. Que tú pierdes y no pasa nada. Yo pierdo una y el evento siguiente. No fue buena, mejor que tire la otra. Porque nosotros sabemos muy bien cómo este imbécil de aquí se soporta. Te dejé fuera de BDM y te dejé fuera de Red Bull. ¿Esto qué significa? Tú me ganas cuando quieres. Yo te gano cuando importa. Cuando importa, pero hermanito, eso no está mal. Para Red Bull, yo ando tranquilo. Yo ni quería clasificar. Por lo que mencionaste de la espada de Excalibur siempre y al final. Porque yo tengo la espada de Arturo, la que solo uno puede cargar. De mi forma, no te conserva. No te lo sabes, no más que conservar. Me quiere ganar el paro. Puntúa en el flow para ver cómo gana en esta contienda. En antes lo vi fumando Excalibur. Te voy a sacar de la piedra. Está bien, hermano. Mira cómo viene y hace el daño. Cálmate, no caigan en la patraña. Ahora quieres que lo puntúe, mientras que eso te daña. Cuando tú mismo le dijiste que la publicidad engaña. Es verdad, sabes normal, con esa se tropezó. Señálame la cara que te pongo el puñete en la cara y vamos a ver quién es el primero de entre los dos. A ver qué pasó, si con esa tú sabes qué es lo que pasó. Es como RM contra Dilu, no les importa quién grita, sino quién comenzó. Ahora porque no la dijiste. ¡Ey! ¡Tenemos una liberación! ¿Qué dice el público? ¿Quién ganó acá? ¿Poté quién ganó? Ganó RM versus Dylan. ¿Quién ganó? Mi gente, tenemos una decisión. Tenemos una decisión. Me acompañan a la cuenta de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Réplica! No. Estoy grabando aquí parado, loco. Yo le dije a los papis, a las 8 no íbamos, muchachos. Hey, última réplica. ¡No! ¡Eso se baila! ¡Que se le dice a él! 3, 2, 1.
encajo como dato, rapero contra mí ya no me ha ganado. Porque me mira todo despejado, si sabe que por dentro está acojonado. Sabe que el flow que yo te he demostrado y cada vez que lo tiro si es más pesado. Todos pensaban que yo era reserva y ahora reserva gana reservado. Gana reserva, gana reservado, mi hermano, yo parto con lo que te ha hecho. Mientras que yo te parto demasiado relajado, tu jefa que está en el techo. Tome mi hermano, si puedo ganarte y te dejo en el lecho. Hablaste que tienes flow, pero si tu flow está más cuadrado que tu pecho. Yo estoy cuadrado, mi hermano, y claro que sí, pero mira que estoy en la liga. Rapero que no tiene el sentido y el talento, y por eso a mí no me motiva. No tiene un flow que no se motiva, y por eso contra mí solo me aspira. Claro que yo estoy pegado en el techo, porque para verme tiene que mirar para arriba. Soy un buen freestyler, tienes la razón. Yo te miro para arriba porque soy el cazador y los patos están en el aire. Te gano, mi hermano, esa es la razón por la que ahora cálculo. Tienes razón, ahora le metiste rápido. Ya no eres un cuadrado, eres rectángulo. Soy un rechazo, no cambio de forma. Rapero parece que soy extraordinario. No tienes estilo con el vocabulario, por eso no me alcanza con este diccionario. No tiene un flow que sea legendario, por eso contra ti yo he visto ya varios. Claro que puedes dispararle a todos los patos, pero no puedes ganarle a Narcón Milenario. ¡Oh! Claro que sí, yo te parto en el beat, te disparo el fusil, no puedes contra este en sí. Lo voy a partir si soy el king. Cambia de forma, lo dijo en free. Tienes razón, pero yo es Kirby, porque tu cambio de forma va a depender de mí. Eso es verdad, pero no tienes la suerte. Por eso contra mí no eres un fucking deleite. No tienes un flow ni tampoco es decente. Eres como un robot que le falta el aceite. Ves que mi flow no es nada intermitente. No tienes el flow ni la mente. Tienes un disparo, yo tengo mi fuerza, porque para ganarte necesito más potente. Necesito más potente, entiende que no te funciona la mente. La gente no entiende cómo es que rapero se cree referente. No inventes, papi. Claro te gano, tu rima es muy fresca y esa es la razón por la que yo te gano, manita. Meto en biblioteca. Soy un robot, me falta el aceite, pero me sobran tuercas. ¿Sabes por qué soy referente? Dentro del estilo y también del instrumental. Porque yo solamente puedo brillar con mi talento y mi talento es natural. Por todo el esfuerzo que yo he dado y por eso es que yo siempre puedo ganar. Y porque también sé que soy un referente, no espero la aprobación de los demás. Última. Pero la tienes igual, y si no la tienes te vas a llorar. Porque mucho puedes decir que no importa, pero te duele si no like Instagram. Claro que te puedo joder, maniga, yo te gané que este día. Brillo con tu dupla y brillo con la mía. Lo que tú haces en una noche yo te lo hago en un día. Tiempo. Pues ahora sí, Danito. Pídela, Dino, que yo me la hablo a Pedro. Pídela, papá, no, venimos los dos. Ahora sí tenemos un resultado, bro. Para el live tenemos un ganador por decisión unánime. Está loco. Un equipo ganador. Un equipo ganador. Ok, me ayuda la gente con toda la energía del mundo a contar desde 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Un día más para el freestyle, un día menos para la vida de Fer. ¡Ey! Un expansion a la cuenta frita Panamá Rap.